Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Dirección de Deporte Universitario. Mi nombre es César Barrera y el día de hoy los acompañaremos en una rutina de ejercicios. Represento al fútbol americano, coach de corredores del equipo de Liga Mayor de los Pumas de la UNAM. Vamos a trabajar el día de hoy unos estiramientos con un calentamiento. Vamos a hacer unos ejercicios para todo el cuerpo, poder tener una rutina en la que podamos trabajar todo nuestro cuerpo, ejercicios muy específicos, vamos a tratar de ser muy paulatinos. Vamos a necesitar un objeto, importante tener también agua cerca. Un objeto, yo voy a utilizar un balón, pero pueden usar un vaso, cualquier objeto, vamos a brincarlo de un lado a otro, que no mida más de 10 centímetros, de 3 a 7 centímetros, está bien. Solo hay que brincarlo un poquito más, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con esta rutina. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten un poquito más. Bienvenidos todos ustedes. Qué bueno tenerlos por aquí. Vamos a hacer un trabajo como lo hacen nuestras categorías infantiles en el equipo de la universidad. Tenemos muchos representantes, tenemos muchos niños jugando. Baby, que son niños de 4, 5, 6 años. Tenemos infantiles, 8 hasta 15, juveniles, intermedias y nuestro equipo de Liga Mayor. Vamos a hacer un calentamiento de cuello, trapecio, hombros, cadera, piernas, pantorrilla. Vamos a trabajar todo nuestro cuerpo, vamos a preparar para eso. Y al final vamos a hacer un pequeño empleamiento para que todo esté en orden. Vamos a ver. Vamos a mandar algunos saludos si alguien nos escribe por aquí. Estaremos leyendo en cuanto hagamos esta rutina. Tenemos contemplado que dure aproximadamente una hora. Se están conectando, bienvenidos, buen día. Dirección de Deporte Universitario, trabajando desde casa. Salgan. Si no es necesario, no salgan. Pero no dejes de hacer ejercicio. Si ves, vamos a hacer una rutina muy completa, con casi nada de material. Y eso es lo que vamos a utilizar. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con cuello. Vamos a hacer giros de cuello del lado derecho. Vale, pues ahí lo hacemos lento para no marearnos. Y hacemos círculos grandes. Círculo hacia el lado derecho. No gires muy rápido para no marear. Giro, lado derecho. Giros completos. Preparando nuestro cuerpo para el ejercicio. Dale, cambio. Vamos a hacer el otro lado. Lado contrario. Izquierdo. Recuerda no hacerlo muy rápido para que no te marees. Vamos a ir arriba abajo, diciendo que sí. Nuestra barra toca el pecho. No lo hagas muy rápido para no marear. Vamos a parar. Ahora vamos a decir que no. Llevamos a cada uno de nuestros hombros nuestra barba. Siendo que no. Importante calentar, tener lesiones.
Vamos a pasar a hombro. Vamos a poner nuestras manos extendidas en esta posición y vamos a hacer giros pequeños hacia el frente. Giros pequeños hacia el frente. Vamos a calentar con este ejercicio nuestros hombros. Giro pequeño al frente. Cambio, vamos a hacer giros hacia atrás. Igual, círculos pequeños, vamos hacia atrás. Muy bien, buen trabajo. Vamos a hacer ahora, vamos a ir hacia el frente, círculos grandes. Vamos a hacer círculos grandes hacia el frente. Vamos a dar las manos, círculos grandes, grandes al frente. Vamos a cambiar, círculos grandes hacia atrás. Venga, es importante calentar para estar listos para los ejercicios. Círculos grandes hacia atrás. Vamos a cruzar ahora nuestros brazos, vamos a tirarlos hacia atrás, cruzamos al frente, una vez arriba al derecho, una vez abajo, arriba y abajo, venga. Tiramos, calentamos con esto un poco de pecho, un poco de hombro, vamos preparando. Eso es, buen trabajo. Para los que se van integrando, no se preocupen. Vayan haciendo la rutina. Ok, vamos a separar en esta forma, cruzada, arriba, abajo, arriba y abajo, cruzamos derecho, izquierdo, izquierdo, arriba, izquierdo, abajo. Vale. Abajo, bien, estamos haciendo muy bien. Buen calentamiento para todos los que nos están acompañando. Por favor, ayúdennos lo más pronto posible. Intégrense a la flex. Vale, muy bien. Ahora vamos a hacer encogimiento de hombros. Vamos a levantar y bajar. Levantamos y bajamos. Levantamos y bajamos. Arriba, abajo. Hombros arriba. Bien, buen trabajo, bien. Arriba, abajo, arriba, abajo. Vale, muy bien. Vamos a abrir nuestra base en esta posición y vamos a tocar abajo y estiramos arriba. Tocamos abajo, estiramos arriba. Abajo. Pies deben estar tocando con toda la planta el suelo. Toda tu planta debe estar tocando el suelo. Eso es. Bien. Ahora vamos a tocar el talón de cada lado. En esta posición. Vale. Vamos a tocar de un lado, tocamos del otro. Tratamos de no doblar nuestras rodillas.
mucho el trabajo. Eso es. Vamos muy bien. Dale, en esta posición abrimos un poquito más y vamos a llevar nuestra frente a nuestra rodilla. Intentamos no doblar, las más estiradas estén mejor. Si no consigues hacerlo, dobla un poco, pero lleva tus manos hasta el talón. Trata de no hacer varios talones, mantente en esa posición hasta donde llegues. Tiramos. Hacer un buen estiramiento para que tengas lesiones y hace que tu cuerpo trabaje mejor. Vamos a cambiar la otra pierna, frente a la rodilla, jalamos. Toca nuestra frente. Si no llegas, trata donde llegue. Trata de no doblar y que tus dos plantas de los pies estén tocando el suelo. Llevamos cada mano a cada talón y bajamos. En medio. Lo más que puedas. De ser posible que tus manos vayan por dentro de tus piernas en esta posición y no a donde llegues. De trabajar lo más que puedas en un solo movimiento, mantén la tensión ahí. Dale, bueno, juntamos nuestras piernas con las piernas juntas a la anchura de nuestros hombros, bajamos. Jalamos las dos piernas por la parte de atrás, intentando llevar nuestra frente a ambas rodillas. Bien, muy buen trabajo. Abrimos nuestra base, nuestra posición, y vamos a tocar mano derecha, pie izquierdo. Helicóptero. Aquí. Venga, buen trabajo. Muy buen trabajo. Bueno, ahí como estamos, vamos a hacer unos ejercicios para calentar pantorrillas antes de iniciar con el calentamiento dinámico. Vamos a levantar con nuestras puntas, pies paralelos, los dos apuntando hacia el frente. Muy importante que no se metan ni salgan los talones. Paralelos y levantamos. Subimos y bajamos. Subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Quedamos en puntitas. Subimos y bajamos. Ahora sí, mismo ejercicio, pero juntamos nuestros talones. En esta posición, dos talones están juntos y subimos y bajamos. Subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Subimos y bajamos. Que en esta pandemia no salgamos de casa, pero sigamos trabajando, haciendo ejercicio. Vale, ahora vamos a juntar nuestras puntas en esta forma y sacamos los talones. Y vamos arriba y abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo.
saludable, activos y la Dirección de Deportes Universitarios, encargado de diferentes transmisiones, diferentes equipos representativos. El día de hoy le toca a Fútbol Americano. Muy bien, vamos a trabajar ahora un yogi. Importante en el yogi, vamos a levantar nuestra pierna hasta la altura de tu cadera. Tu pierna tiene que quedar a la altura de tu cadera en esta posición, ¿de acuerdo? Cada uno de tus movimientos llegarán hasta tu cadera. Y el braceo irá con tu mano en esta posición, irá de la cadera a tu cachete, sin doblar el codo. Hacer esto es incorrecto. Vamos a ir con el codo atrás y al frente, ¿de acuerdo? En esta posición. El brazo no se mueve, se queda en esta posición. Y de aquí vamos a hacerlo de esta forma. Iremos con pierna y brazo contrario, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un yogi, 30 segundos. Antes de levantar tus rodillas, llevar un buen braceo. Vamos, vamos. Venga, segundos, venga. Eso, venga, venga, yogui, yogui. Bien hecho. Siguiente ejercicio. Vamos a levantar los talones que toquen tu glúteo en esta posición. Mismo braceo, brazo contrario. ¿De acuerdo? Vale, ya está. 30 segundos. Vamos. Importante coordinar tu braceo. Llevarlo atrás y adelante. Hecho, buen trabajo. Ahora vamos a acostarnos y vamos a llevar nuestra pierna en esta posición cruzada y tiramos al frente. Tiramos la pierna está tocando la otra pierna. Escuadra y jalamos al frente. Intenta llevar tu frente a la rodilla. Vale. Vamos a hacer cambio de pierna. Misma posición. Llevamos la pierna adentro y estirar. Importante jalar al frente, un solo movimiento, sin mollero. Bien hecho, buen trabajo. Con eso vamos a terminar nuestra parte de calentamiento. Vamos a dar 2 minutos para tomar agua. Es importante hidratarnos cada que hagamos ejercicio. 2 minutos para tomar agua. Vamos a ir por nuestro objeto, aprovechando estos 2 minutos. Yo voy a usar un balón. Un objeto que no sea muy gordo ni muy ancho. 5, 7 centímetros, 10 tal vez. Lo que vamos a hacer es brincarlo. Yo pongo un balón. Tenemos 2 minutos de descanso.
Todos los días de la semana tenemos conexión por algún equipo representativo de la universidad, la universidad cuenta con muchos deportes. Y diferentes representantes de cada uno de ellos se conectan todos los días. Hay que aprovechar esta oportunidad que nos da la universidad y hacer ejercicio en casa. Muy importante para la salud. Agua. Vale, estamos listos. Vamos a hacer brincos laterales. Nuestros dos pies deben estar siempre colocados juntos. ¿De acuerdo? Vamos a brincar de esta forma con nuestros pies juntos. De un lado a otro, vamos a hacer 30 repeticiones de cada lado. Si te es posible, moverás el objeto. Bien, buen trabajo. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora brincando al frente. Vamos a iniciar pie derecho. Completamos, regresamos con el derecho. Siguiente vez, iniciamos izquierdo, regresamos izquierdo. ¿De acuerdo? 30 veces. Inicias derecho y el siguiente inicias izquierdo. El pie que va adelante es el pie que va atrás. Intenta tener tu vista al frente. Bien hecho, buen trabajo. Con nuestros dos pies al frente, ¿de acuerdo? Pies juntos, vamos hacia adelante. Vale, estamos listos. Bien, buen trabajo. Vamos, aire. Vamos a hacer saltos verticales. Importante salir con puntas y caer con puntas, ¿de acuerdo? Vamos a ir arriba. Caemos con puntas y recargamos talones. Caemos, despegamos, caemos punta, cae talón. Despega talón, cae punta y de regreso otra vez. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. 30 saltos. Siete, ocho,
Bien hecho, buen trabajo. 30 saltos, 2 minutos de agua. Muy importante hidratarnos. Tragos pequeños. No te llenes, porque de otra manera te va a quedar muy pesado y va a ser más difícil poder realizar. Vamos a pasar a la siguiente fase, es una fase de fuerza. Vamos a hacer ejercicios para fortalecer nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Todo nuestro cuerpo va a trabajar un poco de fuerza en cada una de sus partes. Estamos en 2 minutos de agua. Tenemos una buena conexión. Más conectadas, bienvenidos. Es un gusto tenerlos por aquí. Vamos a hacer una serie, 2 repeticiones de 6 ejercicios, ¿de acuerdo? Aire, un poco de agua. Buen trabajo, buen ejercitamiento. Aire, recuperamos energía. Tomamos agua suficiente para que nuestro cuerpo reponga lo que está sudando, lo que está perdiendo, que no sufra desgaste muscular, pero no llenamos el estómago con agua, ¿verdad? Pequeños traguitos nada más, que hidraten y mantengan humedecida tu boca y tu músculo. Vale, estamos listos. Vamos a hacer desplante posterior. Desplante posterior pretende ir con tu pie hacia atrás, bajar tu rodilla muy cerca del suelo y volver a levantar. Emparejamos y cambiamos de pie. Vamos hacia atrás y regresamos, ¿de acuerdo? La idea es llegar lo más cerca del suelo, pero no tocar el suelo, cuidando nuestras articulaciones. Vale, vamos. Atrás. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Braceo es importante. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Eso es, buen trabajo. Vamos a hacer ahora sentadilla. Muy importante la sentadilla, que nuestra base, la parte interna de nuestros pies, queden a la anchura de nuestros hombros. Que nuestros dos pies estén paralelos apuntando al frente, con la intención de que nuestras rodillas no se abran ni se metan. Que vayan siempre hacia adelante. Nuestra espalda recta. Y bajamos hasta 90 grados, como si nos sentáramos en una silla. Uno. Dos. Espalda recta para no lastimarnos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien hecho. Buen trabajo. Ahora vamos a desplante lateral. Colocamos nuestra base ligeramente más abierta y vamos a bajar llevando nuestra pierna hacia adelante y tratando de colocar nuestro glúteo en la parte de atrás, aquí. ¿De acuerdo? Pónselo de un lado y luego del otro. Vale.
Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Espalda recta. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. Bien hecho. Muy buen trabajo. Tomamos aire. 30 segundos. 30 segundos. Tomamos aire. Vale, listo. Nos vamos a colocar en el suelo, acostados, y vamos a levantar. Recogemos nuestras piernas, que nuestros pies queden perfectamente tocando con las plantas en el suelo, nuestras manos a un lado, y vamos a levantar la cadera de esta forma. Vale, vamos a hacer 10 repeticiones. Vamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien hecho, buen trabajo. Ahí mismo nos volteamos. Vamos a apoyar esta parte de nuestro brazo en el suelo. Vamos a levantar nuestras piernas para quedar en puntas y vamos a hacer planchas. Trabajar un poco de abdomen. Colocamos nuestras manos, el antebrazo de ambas manos colocado en el piso y nuestras puntas aquí. Ahí resistimos 30 segundos. Ahí resiste 30 segundos o lo que aguantes. Esfuérzate, síguete. Lo estás haciendo muy bien. Te rindas, venga, no bajes. Bien hecho, buen trabajo. Eso es, 30 segundos. Bien, bien hecho, bien. Ahora vamos a hacer push-ups. Son lagartijas. Colocamos nuestras manos a la anchura de nuestros hombros en esta posición. Vamos a subir y bajar, ¿de acuerdo? Vale, vamos por 10. Vale, estamos arriba. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Eso es, buen trabajo, bien. Termina las 10, termina las 10. Vale, estamos arriba. Descansamos 30 segundos. Puedes tomar un poco de agua si quieres. Y vamos a repetir la serie. Trabajo, bien. Estamos haciendo muy bien. Para toda la comunidad universitaria, un saludo y los que no también, bienvenidos. Vale, vamos a iniciar con desplante posterior, ¿de acuerdo? Recuerda ir hacia atrás y mantener tu brasero. Vale, listos. Uno. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien hecho, buen trabajo, bien. Braceo es muy importante para una buena técnica de carrera. Vale, siguiente ejercicio, sentadilla, squat. Recuerda tus pies a la anchura de tus hombros y tus pies perfectamente rectos para evitar que se metan o se salgan las rodillas. Vale, vamos. Uno,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso es, buen trabajo. Bien hecho. Bien. Vamos a hacer ahora desplante lateral. Abrimos ligeramente la base y vamos a cada uno de los lados. Vale, estamos listos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. Eso es. Buen trabajo. Descansamos 30 segundos. 30 segundos. Tomen agua. Pequeños traguitos de agua para no llenarnos, ¿de acuerdo? Vale, nos acostamos, piernas recogidas, apoyadas en el piso y levantamos la cadera, manos abajo en el piso. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Entonces, buen trabajo. Nos giramos, hacemos planchas. Todo tu antebrazo está apoyado en el suelo. Y nos quedamos con antebrazo y puntas de los pies. 30 segundos, listos. Vamos arriba. Contabilizamos 30 segundos. Disfruta el proceso. Estás preparando para algo, estás entrenando. Algún deporte, fútbol americano o cualquier otro, cada día te acerca más a la meta. Cuando regreses estarás listo. Disfrútalo. Vale, bueno. Finalizamos con lagartijas. Vamos a hacer 10. Apoyamos, manos a la altura de tus hombros. Levantamos. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es, muy buen trabajo. Bien. Bien hecho, Pumas. Bien hecho, todos los que están conectados. Muy buen trabajo, bien hecho. Vamos a tomar agua, 2 minutos de descanso y hemos terminado con la parte de trabajo. Vamos a ir a la parte de enfriamiento. Lo hicieron muy bien. 2 minutos agua. Muy buen trabajo. Bien de todos. Minutos, tomamos agua, nos preparamos para el enfriamiento. Es tan importante como el ejercicio mismo. Una vez que has puesto a trabajar tu cuerpo, es importante regresarlo a una tranquilidad. Estirarlo, dejarlo listo, dejarlo cómodo, es muy importante, ¿de acuerdo? Tomamos aire, nos recuperamos.
Recuerden quedarse en casa, es muy importante. Cada día falta menos para que la pandemia termine. Y vamos a estar listos cuando esto pase. Vale, listos. Vamos a trabajar ejercicios de enfriamiento. Vamos a llevar nuestro brazo al frente, a la altura de nuestro hombro. Y con esta mano ayudo. Muy importante, no empujes del codo para no lastimar la articulación. Jala de tu tríceps. Jala un poco hacia ti. Siente qué tanto estiras. Que no te lastime. 30 segundos, venga. Gracias a todos que se conectan, que están aquí. Dale, cambio. Cambio de brazo. Mismo trabajo. A la altura de tu hombro, hasta el frente. Y con la otra mano ayudas a llevarlo a tu pecho. Hoy ya se hicieron completa la rutina. Recuerden que diario hay una comisión por su universitario. Cambio de brazo, ahora lo llevamos por atrás de tu cabeza y empujamos con tu otra mano. De la misma forma, intenta no empujar del codo, se lo jala por atrás. Siente la tensión en un solo movimiento. Vale, cambio de brazo. Lo llevamos atrás. Jalamos. De hecho, lo estamos haciendo muy bien. Vale, muy buen trabajo. Vamos a calentar cuello. Jalamos nuestra cabeza hacia el lado derecho. Sinceramente, para no lastimar, solo vemos una tensión y lo llevamos aquí. 30 segundos. Trabajo, estira. Dale, cambio. Vamos hacia el otro lado. Llevamos nuestro cuello. En mi caso es lado izquierdo, el lado contrario. El día de hoy, el reporte universitario, fútbol americano. Jalamos el cuello hacia abajo, tomamos de la parte de atrás de nuestra cabeza y jalamos. Tu barba tiene que estar tocando tu pecho y atención. No jales muy duro, solo mantén una tensión ahí, estire la parte de atrás de tu cuello. Estire, estire, venga. Vale, cambio. Nos sentamos. Vamos a estirar nuestras dos piernas. Vamos a cruzar del otro
lado y vamos a jalar con nuestro brazo. Jalamos de esta forma para llevar nuestra pierna hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Jalamos. Es muy importante emplear. Vale, cambio de pierna, estiramos, cruzamos del lado contrario y llevamos esta con ayuda de atrás. Vamos a estirar cómo se siente su glúteo, cómo está estirando la parte de abajo. Vale, muy bien. Ahí como estás, vas a tirar tus piernas, vas a tomar del talón y lo vas a llevar arriba. Ahí mantienes. Trata de no estirar, de no doblar tu rodilla, mantener la pierna lo más estirada posible. Mantén ahí. Un movimiento. Mantén. Vale, cambio de pierna, bajamos, subimos la otra, mantenemos arriba. Intenta mantener la estirada, lleva tu frente a la rodilla. Acostamos, tomamos nuestra pierna y la llevamos al pecho. La pierna que está abajo está estirada. Atención, llévala hacia el pecho y manténla ahí. Cambio de pierna, extensión, rodilla a pecho, la pierna que está abajo está estirada. Eso es todo. Terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias. A nombre de la Dirección de Deporte Universitario de la UNAM, les damos las gracias. Sigue preparándote. Quédate en casa. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima vez. A nombre de Fútbol Americano. Chao. Muchas gracias. Nos vemos pronto.